Yo creo que en este momento Fox es más forma que otra cosa. Es una manera de comunicar, hacer, entender lo político. Es una forma de representar lo político. En otro momento, distinto al actual, Fox representó una narrativa. No perdamos de vista cuando Fox entra nuevamente al juego político. Él siempre estuvo tuiteando sus cosas con faltas de ortografía. Pero más allá de eso, a Fox lo descongelan políticamente en un evento del PAN de aniversario del PAN, que coincidía con cuando el PAN iba a ser la alianza electoral con el PRI para 2021. La narrativa que traía Fox de haber sido el que venció y sacó al PRI del poder le pareció relevante en ese momento a un panismo que no estaba tan convencido con la alianza con el PRI para intentar justificarlo. Bueno, si Fox, que fue quien sacó al PRI de los pinos, eh, avala esta alianza con el PRI, estaremos en lo correcto. Ese fue el papel originario por el que descongelaron a Fox. Mi análisis es que era eh, una guerra de narrativas en la que necesitaban esa autoridad moral que representaba el tipo que sacó al PRI de los pinos. Pero definitivamente esa persona ya no existe. Tienen que entender que Vicente Fox en este momento <coughs> representa parte de lo que la gente verdaderamente odia de la política, ¿no? Y ni siquiera en términos personales o humanos, ni siquiera por su escándalo como, como ser humano, sino por lo político, reitero, ¿no? Ahorita que salió a dar la declaración de que le regresaran su pensión como expresidente y llamó huevones a los adultos mayores que cobraban la pensión, a los jóvenes que estudiaban y cobraban una beca, a las personas con discapacidad que reciben su apoyo, lo que estamos viendo verdaderamente es a un tipo con mucho rencor que está completamente alejado del el entorno, la discusión política, que no tiene los pies en la tierra, porque incluso por marketing nadie se hubiera atrevido a decir eso públicamente, menos en un medio de comunicación, ¿no? Así que lo que estamos viendo es una consecuencia de haber activado a Vicente Fox para intentar justificar una alianza electoral. Perdón, se cruzó mi gato en la cámara. Eso, eso es lo que, lo que yo veo. Encendieron a Fox para intentar justificar ir con el PRI, ahora ya no saben cómo apagarlo. Y además le hace el doble de daño a Sochi, porque con quien Sochi inicia... Su vida política es con Vicente Fox. Se nota en Sochi definitivamente las formas. Decía el foxismo es un juego de formas, las groserías. Hoy estuvo Sochi con Maru Campos en Chihuahua. Después de su desacertada rueda de prensa donde habló de las pensiones de 70, de perdón, de los fondos médicos los seguros médicos de 70 mil pesos mensuales. Estuvo con Maru Campos, grabaron un videíto de un minuto donde se la pasan insultando, donde se la pasan diciendo groserías las dos, ¿no? Son formas de hacer política. En Sochi se ve mucho el foxismo como estilo de hacer política.